Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos el día de hoy a esta reunión que nos convoca con motivo de poder presentarles a cada uno de ustedes este webinar tan interesante que la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras ha programado como inicio de este semestre. Bien, el día de hoy, 18 de mayo, todos nos encontramos aquí reunidos. Darles una cordial bienvenida en nombre de la universidad. Asimismo, agradecer a cada uno de los asistentes, agradecer al ponente también que se encuentra presente en esta sala, agradecer a los docentes, a los estudiantes y público en general, quienes están haciendo posible llevar a cabo este magnífico evento, ¿no? Este webinar titulado Marketing de una empresa de servicios post pandemia. Como saben, pues este evento va a estar a cargo de un experto en el tema, que es el licenciado Emilio Aldo Contreras Scott, quien tiene amplia experiencia en este tema. Bien, estoy segura pues que este tema que nos convoca el día de hoy a todos nosotros realmente es un tema de bastante interés, el cual pues nos va a permitir fortalecer muchas capacidades, muchas habilidades y también ampliar nuestros conocimientos, tanto académicos como profesionales. Bien, para ello voy a permitirme presentar en este caso a la profesora Grecia Rojas, quien es la coordinadora de la Escuela de Marketing y Negocios Internacionales de nuestra universidad, para que pueda brindar el saludo respectivo. Profesora Grecia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Miss Nancy, estimado ponente, colegas y estimados estudiantes. Primero, tengo que agradecerles por su asistencia y por su compromiso, entendiendo de la importancia, como ya le indicó la Miss Nancy, del tema a exponer el día de hoy. Abramos nuestra capacidad para poder captar lo máximo posible los chicos de administración, los chicos de marketing, los chicos de contabilidad, porque eso está dirigido hacia todos nuestros estudiantes de facultad, para poder captar lo máximo posible de la gran experiencia que cuenta el ponente el día de hoy para brindarnos la ponencia. Así que alisten sus preguntas. Estoy muy agradecida de que se encuentren aquí en la ponencia del día de hoy. Disfrútenla. Es un trabajo compartido de la facultad para brindarles cada vez más, como siempre, una excelente capacitación permanente, que es nuestro compromiso con ustedes. Gracias. Gracias, Miss Nancy. Muchas gracias, profesora Grecia Rojas, por cada una de sus palabras, hacia cada uno de los miembros, de los integrantes, participantes, y bueno, también cabe destacar, como usted lo acaba de mencionar, también al esfuerzo de todos los integrantes de la facultad, quienes están haciendo posible llevar a cabo este webinar. Bien, el día de hoy me corresponde también poder invitarlos a cada uno de ustedes, como ya lo dijo la profesora Grecia, a que puedan entregarnos sus preguntas, a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook Live, también tenemos redes sociales como nuestro YouTube, tenemos varias redes sociales a las cuales nosotros podemos acceder y gustosamente vamos a estar con ustedes absolviendo cada una de sus dudas. Pero bueno, voy a presentar en este momento al experto que nos va a dar el tema el día de hoy, como es el licenciado Emilio Aldo Contreras Scott, ¿no? Quien es un ejecutivo con amplia experiencia en el sector salud y farmacéutico, con amplio dominio comercial, amplio dominio en el área de marketing, en capacitación, en la parte administrativa, implementación de proyectos, dirección de equipos y manejo de diversas herramientas de gestión. Bien, él tiene una amplia experiencia, actualmente él labora como gerente comercial en la clínica Providencia a la fecha. Por otro lado también, él ha tenido a cargo como gerente comercial en la empresa Unilen. Por otro lado también ha sido gerente general de Medfar, SAC. También ha estado a cargo de una transnacional paraguaya que es Kinfa Perú SAC, por bastante tiempo. Por otro lado, también ha estado a cargo como gerente de marketing en laboratorios AFE Pharma y, bueno, es docente, es asesor en diversas instituciones, en diversas entidades del país. El día de hoy nosotros tenemos, pues, el gusto de poder contar con él, quien también tiene amplia experiencia en lo que corresponde a la gerencia del área de marketing. Me olvidaba comentar, por ejemplo, también él ha estado a cargo en el área de gerencia de marketing de la empresa Silesia Perú, de ABL Pharma. Bien,
Entonces, chicos, estimados usuarios, estimados docentes, a todos los asistentes, les agradecemos por favor que puedan estar en todas las redes sociales, síganos en Facebook, en LinkedIn, nos van a encontrar siempre como Universidad de Ciencias y Humanidades, en Instagram nos van a encontrar como UCH-Perú y en Twitter nos van a encontrar como arroba UCH-Perú. Los invitamos a cada uno de ustedes a que puedan seguir esta transmisión que se está dando vía Zoom y también vía Facebook Live. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar pase al ponente, voy a dar pase al licenciado Emilio Aldo Contreras Scott, quien nos va a tocar el tema sobre el marketing de una empresa de servicios post pandemia. Adelante, licenciado Emilio, adelante, lo escuchamos. Bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación, profesor Ateneo. Gracias a la Universidad de Ciencias y Humanidades por permitirme participar de este webinar y compartir un poquito las experiencias que tenemos, sobre todo para con los alumnos de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, y sobre todo transmitirles cosas reales que se trabajan en el día a día y que les van a permitir replicar a ustedes en algún momento que ejecuten ya las acciones propias de su profesión en el día a día. Las experiencias más bonitas de esta carrera que están llevando ustedes, tanto en marketing como administración, como contabilidad, es que todo esto que vamos a hablar hoy día probablemente en algún momento de sus vidas lo van a aplicar. Así que pasemos a contarles un poco de nuestra experiencia. Vamos a compartir acá pantalla. Ok, ¿se ve bien? ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Bueno, el título lo dice prácticamente todo. Este va a ser el desarrollo de esta presentación. Marketing de una empresa de servicios post-pandemia, ¿no? Para contarles un poco, Clínica Providencia, ¿qué es Clínica Providencia? Le he puesto este título porque es parte de una visión y además de una ambición sana que debemos tener todos. El momento de crecer es siempre. Nunca debemos quedarnos solamente con lo que hemos logrado. Nos trazamos una meta, la logramos y probablemente muchas veces, ok, lo alcanzamos, nos felicitamos, nos regodeamos de ese pequeño éxito, pero siempre tenemos que mirar más allá. Y precisamente esto de hablar de la pospandemia nos ha hecho pensar como Clínica Providencia, de la cual actualmente gerencio la parte comercial, ¿no? Soy parte de la gerencia comercial de Clínica Providencia y además del grupo SCI. SCI es una inmobiliaria constructora que es parte de este grupo de la Clínica Providencia. Y voy a contar cómo se nexan una cosa y otra, qué tiene que ver una constructora con una clínica y cómo esto nos ha servido a nosotros para desarrollarnos haciendo marketing post pandemia, reinventarnos después de la pandemia. La Clínica Providencia es una clínica que ya en el país tiene 10 años. 10 años pueden parecer mucho, pero para el sector en el que yo laboro, en el que estoy, es muy poco tiempo. Solamente para una experiencia y conocimiento de ustedes, ¿no? Hay clínicas como la Maison de Santé, tiene más de 100 años. Clínicas como la Ricardo Palma, tiene más de 50 años. Javier Prado, casi 50 años. El Grupo San Pablo ya están bordeando los 40 años. Entonces, ser una clínica de 10 años es una clínica muy joven, es una clínica que tiene que lidiar mucho con esa experiencia de los grandes y cómo podemos hacer nosotros para poder ganarles a ellos. Acá, precisamente en la presentación, pongo, somos la clínica con la más alta tecnología y más grande de San Miguel. San Miguel Distrito, donde estamos ubicados nosotros, es un distrito emergente, es la Lima moderna, es ese distrito donde el crecimiento no solamente económico, sino poblacional se ha dado muy fuerte en los últimos 10 años. Es una zona donde las clínicas, como la Clínica San Gabriel, la Clínica San Judas Tadeo, clínicas cercanas a San Miguel, como la Clínica Centenario, la Estela Maris, el Grupo Auna, se han fortalecido, son muy grandes, son muy fuertes, y nosotros pues estamos ahí y estamos batallando. Pero ¿qué hemos hecho para poder lograr ser la más grande de San Miguel? Y ahí vienen un poco los detalles. Les voy a comentar un poquito acá. Acá están probablemente las más importantes fortalezas que nosotros tenemos.
La fortaleza más grande es que tenemos dos torres de atención especializada, 5 salas quirúrgicas totalmente equipadas, contamos con 50 especialidades médicas y equipos de la más alta tecnología. Esto parece propaganda, pero ¿por qué es importante mencionarlo? Porque precisamente acá está la fortaleza de nosotros y acá viene la propuesta. En el 2020, el mundo cambió. Todos lo sabemos. El mundo cambió enormemente. Nos hicieron repensar a las empresas en cómo hacer para sobrevivir primero. Entonces, todo el mundo empresarial se volvió loco, por poner otra palabra, y empezó desesperadamente a buscar créditos bancarios, reducir personal, ajustarse en sus gastos, reinventarse con productos nuevos, y fracasaron y quebraron muchísimas empresas. Y eso lo sabemos, y ustedes lo saben, seguramente lo han estudiado y además lo han vivido y probablemente de cerca. Fue muy doloroso porque a todos nos tocó, de alguna forma u otra, a nosotros en la clínica nos tocó vivir un momento complejo. Es ahí que en la clínica Providencia apostamos por un nuevo modelo, ¿no? En ese momento decidimos nosotros qué vamos a hacer nosotros como clínica para reinventarnos. El año 2020, la clínica Providencia aprovechó la capacidad de usar su propia infraestructura para diversificarse. ¿Qué sucedió? Nosotros teníamos un local que estaba vacío, que era un colegio anteriormente, al lado de la clínica. Los colegios se cerraron, incluso este colegio cerró, y lo que hicimos rápidamente, por eso les mencionaba que además soy gerente comercial de la inmobiliaria, nosotros somos una consultora inmobiliaria, nos movimos muy rápidamente y lo que hicimos en ese momento fue, vamos a utilizar esta infraestructura para hacer camas UCI, ¿no? Que en ese momento eran demandantes, pero no era fácil comprar. China cerrado, Estados Unidos cerrado, Europa cerrado, no había proveedores a nivel mundial, y si lo sabían eran carísimos. Entonces vienen momentos en los que nosotros tenemos que hacer reacción rápida. Sucedió marzo 16, lo recuerdo, y probablemente todos ustedes se acordarán, marzo 16 del año 2020, donde el mundo empezó a cambiar, bueno, el Perú en este caso, ya habíamos tenido el golpe en Europa, pero nosotros ya habíamos estado mirando qué deberíamos hacer. Ya habíamos estado analizando qué deberíamos hacer en clínica. Se reaccionó rápido, se contactó con proveedores, los pocos que ya estaban disponibles, se compraron las camas, se trabajó arduamente, se trabajó día y noche realmente en ese momento, se hizo un estudio muy, muy rápido de oportunidades y lo que se hizo se fue concretando a través de un equipo multidisciplinario. Y aquí vamos viendo ejes importantes que les sirven para su carrera. Trabajo arduo, reacción rápida y equipo multidisciplinario. Son los ejes fundamentales del crecimiento de cualquier organización. Y eso se utilizó durante la pandemia y ahora se los voy a explicar después de la pandemia. Este resumen es importante de la prepandemia o de la pandemia per se. ¿Por qué? Porque durante la pandemia logramos hacer estas cosas y se dieron los resultados. No hubo miedo a la inversión, se pidió préstamos bancarios, se invirtió plata que no debía invertirse. Todo el mundo tenía miedo de invertir en ese momento y en la clínica dijimos, no, hay que invertir. Pero probablemente es mucha la plata que estamos invirtiendo contra lo que se puede rentar. Aunque sea duro decirlo, las clínicas, el sector salud, es parte de un negocio también, así como la educación es un negocio, porque el objetivo de la educación es, obviamente, formar profesionales. En la salud, en la clínica, también es un negocio, porque es sanar a la gente también para nosotros. Entonces se tomaron las decisiones muy rápido, se apostó y sin miedo a la inversión, nos reinventamos. Pero bueno, y ahí viene ahora la parte medular de esta presentación. Terminó la pandemia. Había que reinventarse sobre lo que había reinventado. Bien complejo, ¿no? Porque ya, ok, te reinventaste, hiciste cosas nuevas, lanzaste tu nueva propuesta, crecimos mucho y de verdad que la clínica creció mucho. Creció mucho porque las camas UCI se llenaron los consultorios. En ese momento mucha gente se enfermó, fue duro, mucha gente también se nos fue. Tiempos complejos, tiempos difíciles, pero tiempos en los que nosotros decidimos en ese momento apostar por ese crecimiento. Pero a Dios las gracias, y viéndolo desde el lado bueno, la pandemia está entrando en una etapa ya de caída. Está bajando, está decreciendo, cada vez son menos los casos, no hay casi pacientes UCI. De llegar a tener el país 2.000 camas UCI,
Nosotros llegamos a tener casi 70 camas UCI en ese momento. Ahora nuestras camas UCI están vacías, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Toda esa inversión, todo eso que hemos hecho, ¿ahora qué hacemos? Tenemos la clínica vacía, decíamos nosotros. Es en ese momento en el que me invitan a formar parte de esto, ¿no? Y me dicen, bueno, Emilio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero ya crecimos mucho y querían seguir manteniendo el ritmo. Es complicado. En las organizaciones, cuando están muy bien, todo va feliz, los estados financieros van claros, las cuentas claras, los pagos con el banco claro, pero cuando se te empieza la crisis, cuando empieza la crisis, ya terminó la pandemia, somos una empresa que vende salud, ¿qué hacemos ahora? Entonces ahí había que primero apostar por estudiar el mercado a fondo, ¿no? El análisis del mercado, ver qué cosa decía el mercado, cuáles son las oportunidades del mismo. Y lo primero que yo pedí en la organización hacer es un estudio de mercado puntualizado. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Recuerdan que les hablaba que San Miguel es un distrito que ha crecido mucho, es un distrito emergente, es un distrito poblacionalmente muy fuerte, son 14.000 familias que viven en San Miguel, promedio cada una con 4 miembros en la familia, ese es el promedio, digamos, de viviendas, y siguen creciendo los edificios, es un distrito de tránsito, es un distrito donde tienes la avenida La Marina, Universitaria, la avenida Fawcett, camino al aeropuerto, es un distrito tan poderoso que lo que había que hacer era, ¿qué hacemos? ¿Apostamos por crecer como clínica hacia todos los sectores o nos focalizamos? Para ello, el estudio de mercado es importante y ahora les digo con quién empezamos a trabajar. Segundo, a mí me enseñaron desde muy joven en el marketing, a tu amigo hay que tenerlo cerca, pero a tu enemigo más cerca. Entonces, aquí lo que hicimos como estrategia, yo tomé a 2 personas en la empresa para que sean, a ver, la palabra, se las voy a poner fácil, eran espías. Ellos se dedicaban todos los días a averiguarme qué hacían los competidores. El trabajo estratégico de averiguarme precios, costos, planes, personal, movimiento, horas de más demanda de gente, de menos demanda de gente. Entonces empezamos a mapear a nuestra competencia, a las 7 clínicas que están más cerca de nosotros, y empezamos a dominar al máximo su conocimiento. Esto de aquí, además, sumado a atreverse a romper esquemas. ¿Por qué rompimos esquemas? Porque decidimos empezar a ver planes innovadores, planes estratégicos, creativos, cosas que otros no han hecho. Y probablemente también empezamos a replicar cosas que habían hecho otros que eran exitosas, y lo que empezamos a hacer era potenciar esas cosas. Yo recuerdo mucho que mis profesores de la universidad me decían que hay que utilizar las estrategias de los japoneses. ¿Qué hacían los japoneses? Los japoneses siempre hacían algo muy práctico, imitaban lo bueno. Sencillo, usted debe conocer la historia de los relojes suizos. Por ejemplo, los mejores relojes del mundo son los relojes suizos. Esta particularidad de los relojes suizos lo convirtieron en los relojes más caros del mundo. Longines, Tissot, las marcas top, se empezaban a vender muy, muy caras porque son suizos, pues son los mejores, son infalibles. ¿Y qué hicieron los japoneses? Ok, vamos a empezar a imitarlos. Y los japoneses empezaron a enviar a sus mejores técnicos relojeros a Suiza, y en Suiza empezaron a especializarse, se metieron a trabajar en las factorías, empezaban desde abajo en las fábricas de relojes y empezaron a conocer los mecanismos de trabajo, las formas de trabajo. Luego toda esta técnica la llevaron nuevamente a Japón y ¿qué hicieron? Mejoraron todo lo que hacían los suizos y abarataron los costos. Y nació Seiko, nació Casio, nació Edifice, nacieron las marcas japonesas reconocidas y que son de muy buena calidad, que te cuestan 10 veces menos que la marca suiza. Entonces, ¿por qué digo atreverse a romper esquemas? Empezamos a mirar qué hace la competencia, qué hacen las otras clínicas, cuáles son sus programas. Y yo decidí en algún momento, conjuntamente con la alta dirección, nos reunimos en un equipo multidisciplinario, por eso les hablaba de trabajo en equipo, y les dijimos, hay que romper esquemas. Hay que romper esquemas lanzando planes y promociones, así perdamos dinero. Pero lo que vamos a hacer es ganar fidelidad. La fidelidad, la lealtad del usuario es algo que no se compra con ningún dinero. Y es más, no importa si pierdes, porque la lealtad al final se mantiene y al final te reditúa en ganancias.
ya los contadores lo van a validar eso en su momento y los marqueteros van a entender muy claramente por qué es importante a veces perder para ganar. Otra de las cosas, y justo viene de la mano, si haces lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Entonces, no podíamos seguir siendo como clínicas lo mismo, ¿no? Teníamos el mismo personal, la misma gente, el mismo equipo, las mismas personas. Empezamos a empoderar al equipo. Una de las cosas que creo que fue medular fue atrevernos a que si podíamos hacer las cosas diferentes y equivocarnos en el camino, era la solución. Yo decía, bueno, démosle poder a la gente de marketing, démosle poder a la gente de compras, démosle poder a la gente de logística y empecemos a hacer, pero con control, ¿eh? Eso sí, muy importante, con control. Tú tienes que controlar todo el tiempo. No tener miedo a equivocarse. Finalmente fallas una vez, pero puedes enmendar. Esa es parte de la estrategia de reinventarnos constantemente. A eso le sumamos aprender de nuestros errores. Miramos qué cosas habíamos hecho en el pasado, qué cosas habían sucedido mal en el pasado para evitarlas hacer ahora en el presente. Y algo que es muy importante es potenciar lo que es bueno, hacerlo perfecto. Teníamos cosas muy buenas, cosas que funcionaban bastante bien, pero lo que debíamos hacer era bastante bien, pero no era perfecto. Dice que perfecto es solo Dios, y eso sí queda clarísimo, y solo Dios es perfecto. Pero en las opciones del ser humano de mejorar lo que hace cada día, no es una opción, es una obligación. Y eso es lo que empezamos a trabajar en la clínica con un equipo, el equipo de la dirección. Y acá viene un poco lo que les decía. ¿Qué cosa hicimos como primera opción nosotros? Lo primero que trabajamos y lo primero que apostamos en el directorio fue invertir en los mejores. Invertir en los mejores era conseguir gente que nos ayude a tener una adecuada investigación de mercado. Como ustedes verán en esta diapositiva, en la parte inferior dice Arellano Marketing. Supongo que alguno de ustedes la conocerá, si no es la mayoría, porque estudian en la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, y Arellano es un referente en el marketing. La empresa Arellano Marketing es la empresa número uno en el país en investigaciones de mercado, en estudios de mercado, asesorías empresariales. Es carísima. Y nuestra clínica anteriormente nunca había hecho esa inversión. Entonces lo comunicamos a la gerencia y dijimos, tenemos que tener a los mejores. Queremos ser los mejores, debemos tener a los mejores. Y prácticamente fue una imposición que tuvimos nosotros porque era la forma de agarrar y potenciarnos en estos tiempos de pospandemia. Arellano Marketing nos empezó a hacer el análisis que le decía yo tenía dos personas adicionalmente trabajando todo el tiempo en la calle haciendo investigación, pero Arellano Marketing me complementaba todo eso, me validaba todo eso. Y ahí empezaron a entregarnos información muy relevante como conocer a mi público objetivo, la edad objetiva, el género más importante, dónde debo dirigirme más a las mujeres que a los hombres, a qué edades, a los 25, a los 35, a los 45, quién es el que decide la compra, porque hay cosas que se compran en una clínica, paquetes, promociones, ofertas, la consulta misma, a qué nivel socioeconómico me dirijo, el estilo de vida, hay gente que tiene un estilo de vida sofisticado, gente moderna, gente progresista, gente formal. Y lo más importante, acá hay dos grandes bloques, la zona primaria y la zona secundaria. ¿Y acá qué cosa es? Esta es parte del éxito de la pospandemia de nosotros. Empezamos a dejar de desgastarnos en invertir en los alrededores de San Miguel. Y decidimos invertir en San Miguel. ¿Y por qué solo en San Miguel? Porque ahí teníamos medularmente nuestro potencial. Ya les dije, 14.000 familias, un promedio casi de 100.000 personas, más una población flotante, dijimos, no nos peleemos con todos los que están alrededor, busquemos nosotros enfocarnos en todos los sanmiguelinos. Y ahí empezaron los planes estratégicos hacia dónde debíamos apostar. Por eso que otro de los puntos importantes es el poder de la información. En base a eso, los estudios que nos ayudó Arellano Marketing, pudimos analizar el nivel de la percepción que tenía la gente de la clínica Providencia. Y ellos también nos permitieron direccionar nuestra estrategia. Empezamos a trabajar en mejorar la calidad de los médicos. No solamente era tener médicos, y con todo el respeto de los médicos, yo no soy médico y de repente puedo ser duro con esto y me peleo mucho constantemente con los médicos,
En la clínica yo de alguna forma u otra estoy sobre ellos en las decisiones, y aunque les cuesta a algunos de ellos tener que aceptarlos, he tenido que retirar muchos médicos de la clínica. ¿Por qué? Porque la excelencia de la calidad no es negociable, no se negocia. Yo no puedo negociar que a una persona no la atiendan bien. Entonces, ahí también es parte medular del estudio de Arellano, que nos dijo que los médicos pueden tener mucha experiencia, pero tienen que tener excelencia en la atención. Experiencia no significa excelencia. Y eso es muy importante que lo entiendan, sobre todo al desarrollar marketing, al desarrollar estrategia. Yo puedo tener una persona con muchísima experiencia, médico con 40 años trabajando, pero trata mal a la gente. La gente no regresa. Y yo lo que necesitaba como clínica es que los médicos regresen. Mejoramos la oferta médica, primer paso. Segundo paso, mejorar la infraestructura. Estamos en ese proceso. Ya les había dicho que teníamos 67 camas UCI, las camas UCI vacías, no podemos perder plata. Automáticamente dijimos, vamos a utilizar esa infraestructura y vamos a empezar a trabajar la necesidad mayor que puede haber en este sector. ¿Cuál era la necesidad mayor que hay en ese sector? Aunque no lo crean, se los voy a decir, pero es gracioso esto. La gente empezó a hacer mucho más deporte, la gente empezó a salir mucho más a la calle. Cuando ya empezaron a levantar las restricciones, la gente se, durante año y medio, 2 años que estaba encerrada, como que se oxidó un poco y empezaron a hacer deporte, empezaron a contracturarse, empezaron a lesionarse, a fracturarse. ¿Qué cosa demandaba el mercado? Atención en la parte de fisioterapia y rehabilitación. ¿Y qué hicimos en esta clínica donde estaba la parte UCI, donde tuvimos la zona UCI? Implementamos una zona de terapia y rehabilitación, la más grande de Lima. Así de simple, la más grande de Lima. Terapia de rehabilitación, pusimos en ese momento 28 camas, adicionalmente las 11 que teníamos, y pueden creer, se llenaron. Todos los días teníamos gente que llegaba a pedirnos más y más oportunidades para hacer rehabilitación. Entonces, miren ustedes cómo íbamos cambiando la estrategia. Ya no teníamos la cama UCI, pero teníamos la zona de rehabilitación. Además de ello, empezamos a hacer programas retadores y diferentes. Recuerdan que les decía, San Miguel para mí el potencial más importante, es la zona más fuerte, la zona más grande. ¿Por qué no hacer un trabajo dirigido a mi potencial usuario de la clínica? ¿Y qué hicimos? Hicimos una tarjeta San Miguelina. Le mandamos a todos, pero eso lo tuvimos que hacer muy, muy rápido, a todos los contribuyentes en su carpeta de arbitrios, se les puso una tarjeta de plata o de platino, le decíamos nosotros, de premium, donde ellos tenían atención gratuita, una atención gratuita a todos los contribuyentes sanmiguelinos. Pero el acuerdo fue estratégico. Hicimos el acuerdo estratégico con la municipalidad y le dijimos, a todos tus usuarios que estén al día en sus pagos, le doy una atención gratuita. Y la municipalidad de San Miguel pues dijo, excelente, qué buena oportunidad, porque de ahí la gente también va a pagar. La recaudación mejoró para la municipalidad de San Miguel. Y lo más interesante, que era mi objetivo, tuvimos muchísima afluencia de los provis San Miguel, de los sanmiguelinos yendo a nuestra clínica. Necesitaba que los sanmiguelinos conozcan. Y lo que hicimos fue darle un trato preferencial a los pacientes sanmiguelinos, ¿no? A todos los usuarios sanmiguelinos, inclusive con una ventanilla diferenciada, con una atención diferenciada y con un servicio de excelencia. Y la consulta gratuita, así como lo oyen, en nuestra clínica sin ningún costo. El costo normal es 80 soles, 100 soles en algunas especialidades, no les iba a costar nada. Entonces, miren ustedes, esos son programas retadores, esos son programas donde no importaba si perdíamos ahora, pero en el futuro lo que estamos ganando es la lealtad y la fidelidad. A eso, sumado a un grupo etario que es muy importante, el paciente de más de 65 años. ¿Cuál es el gran problema de los pacientes mayores de 65 años que no tienen un seguro? Al no tener un seguro, tienes que llevarlo a un médico particular. Y si tienes el seguro, tienes que llevarlo a Salud o lo tienes que llevar al MINSA. Y sufrir los embates de ser atendido en el Salud, en el MINSA, que lamentablemente te conducen a una situación de frustración, de ira, de ofuscación y de pena, porque lo único que haces allá es estresarte, molestarte, no te atienden bien, te dan malas medicinas. Y dijimos, ¿por qué no darle a esa generación que ha formado nuestras vidas, darle la oportunidad de tener un buen servicio por un solo costo?
Y miren ustedes, les hicimos un programa que está siendo muy exitoso, actualmente está en vigencia y lo estamos vendiendo muchísimo. Es un programa de un solo pago anual, donde le damos muchísimo más, casi son 20 consultas, ¿no? Tiene muchísimas consultas, tiene muchísimas oportunidades para atenderse. Acá aparece 3, pero son 10, 12 consultas de medicina interna y geriatría. En total son 20 consultas por un precio de 250 soles, que te sale a un promedio de 12 soles 50 la consulta, más los procedimientos. Entonces, esto también está siendo una oportunidad grande para no solamente ya agarrar a los sanmiguelinos jóvenes, esos de 35 y de 45 que me decía el estudio de Arellano. Ahora también estoy apuntando a todos los papás de los sanmiguelinos que no necesariamente viven en el distrito. Porque recuerden que les dije, San Miguel es en la Lima moderna. Son los que han migrado de otros distritos hacia San Miguel. Vinieron del Callao, de Bellavista, de Comas, Independencia, Caraballo, de diferentes distritos, han ido migrando hacia San Miguel. Entonces, ¿por qué no traer también a los vecinos de la periferia? Y ahí tenemos el programa. Sumado a eso, un programa que es acorde al momento. Ya vino la pospandemia, ya estamos en una etapa un poco más tranquila, entre comillas, y una de las mayores necesidades que encontramos nosotros en la población pospandemia es la necesidad de reinsertarse socialmente. Recuerden sobre todo ustedes los jóvenes que están en la universidad, han sido 2 años muy duros, encerrados en casa, 2 años de no socializar, 2 años de estar solamente viendo muchas veces a papá, mamá, a los abuelos, que solo nos estresan. Y yo precisamente tengo 2 hijos jóvenes y universitarios que probablemente los he estresado mucho. Y precisamente pensando también en ellos y conversando con ellos, miren qué importante, ellos hablaban, papá, me decían, de la importancia del soporte psicológico. Y mis hijos precisamente fueron parte de lo que me dijeron, ¿por qué no dan un soporte psicológico también que sea muy accesible? Y hicimos campañas psicológicas y tenemos, bueno, lamentablemente ya no me daba abasto porque contratamos a una psicóloga, luego a dos, ahora tenemos 4 psicólogas, ya están full con el tiempo y nos va yendo bastante bien desde el punto de vista comercial y nos va yendo bastante bien también desde el punto de vista emocional porque sabemos que estamos ayudando a mucha gente con ello. Entonces ustedes tienen que ver dos aspectos, el aspecto comercial, porque netamente tenemos que hablar del aspecto comercial, que es lo que me compete a mí, pero también el aspecto social. En el aspecto social estamos logrando definitivamente ubicar a la clínica como una empresa y que ayuda además a sus clientes. Bueno, todo esto nos lleva a entender un poco los resultados y comprender más o menos qué cosa es lo que hemos logrado con todo ello. Hemos logrado con estas estrategias, con estos planes, crecimiento. ¿Qué más hemos logrado? Más crecimiento y más crecimiento. Y este crecimiento se ve reflejado en los números. Quiero compartir un poco de información. Esto es algo casi confidencial. No vayan a decir, no voy a hacer que esté alguien ahí de alguna clínica de la competencia, pero acá podemos encontrar, bueno, y lo digo con orgullo también, como verán ahí, la primera línea de barras son del año 2019, nuestra tendencia y nuestro promedio era de pacientes atendidos diariamente, 8.000, 7.000, 7.000, 8.000 era la media. En el año 2020, con la pandemia, como verán, bajó, en el mes de abril llegó a bajar a 1.500 pacientes en el año 2020, nadie iba, todo el mundo tenía miedo, nadie quería moverse de su casa. Luego empezó a recuperarse un poco, llegamos a tener 8.000, 9.000 pacientes, pero de ahí fue que empezamos a utilizar las estrategias post-pandemia. Como verán, tenemos desde el año 2021 crecimiento de 10.000, 11.000, 9.000 pacientes, 10.000 pacientes, y empezamos a decir, no, nos está faltando, tenemos que llegar a hacer más cosas, nuevos planes, nuevas estrategias, y a Dios las gracias, implementando los planes que hemos logrado implementar hasta ahora, ejecutando las acciones en equipo, un trabajo muy, muy dirigido en equipo. Actualmente estamos llegando a niveles que superan los 15.000 pacientes mensuales en la clínica y este mes de abril pasado cerramos con mucho orgullo con 17.000 pacientes, algo que históricamente nunca se había dado en la clínica y que nos pone en verdad a la vanguardia y particularmente, con orgullo y con humildad lo digo, ese es un trabajo dirigido por el equipo comercial de la mano, eso sí, con el equipo de la dirección médica de la clínica, porque se empezó a trabajar mucho en la calidad de médicos. Esto sumado a que la parte financiera y contable también trabajó muy bien. Se administraron bien los recursos que hemos recibido, hubo una plata importante que se ahorró en el año 2021 y se ha direccionado para mejoramiento de equipos y mejoramiento de infraestructura.
los que puedan darse una vuelta en algún momento por la clínica. Es una clínica que sigue creciendo. Ya hemos comprado un edificio al costado de la clínica y lo estamos convirtiendo en una torre especializada en madre-niño, por ejemplo, ¿no? Esto nos está evidenciando que el trabajo en equipo da resultados y el atreverse a ser diferente da resultados. Y otra estrategia muy importante, y precisamente miren lo que está pasando ahora, estamos a través de las redes, estamos a través de la comunicación vía Zoom, y esta convocatoria ha sido, tengo entendido, según lo que me comentan sus profesores, que ha sido convocada a través del Facebook, a través de las redes sociales. Pues bueno, las redes sociales marcaron un rol preponderante también en nuestro crecimiento. Yo aposté por tomar, en la empresa no había, y era un poco absurdo cuando llegamos, a tomar a una community manager que nos ha ayudado muchísimo con las redes sociales. Hemos crecido de tener un alcance de usuarios de 63,000 a que llegara casi a los 200,000 en redes sociales, ¿no? Con una importante interacción de todos ellos. Sí es cierto, hay idas, vueltas, quejas, también hay algunas situaciones incómodas que pueden surgir, pero precisamente es no tenerle miedo a las redes sociales y utilizarlas y capitalizarlas. Facebook es muy fuerte en esa población de arriba de los 35, 40 años, pero una red social que es muy importante también es Instagram. Instagram, como verán ustedes, miren, teníamos 13,000 usuarios el año pasado en septiembre y ahora en febrero tenemos casi 120,000. Y vamos a seguir apostando por crecer con más. ¿Por qué? Porque este es un medio muy interesante para llegar a aquellos potenciales clientes nuestros de la clínica y a través de las redes sociales ofrecer nuestros servicios, ¿no? Conclusiones, señores, ¿no? Ya estamos llegando al final de esta presentación y creo que luego pasaremos a algunas preguntas que con todo gusto podemos responder. Pero yo quería permitirme darles este pequeño decálogo para el cambio. No hemos creado nada nuevo. Bajo el sol todo ya existe. Lo que hemos utilizado es lo que los buenos técnicos y expertos del marketing y de la administración han hecho, los grandes maestros de la historia de la administración, como Kotler y Rice, ya lo escribieron en algún momento, o como los grandes pensadores, como Daniel Goleman con su inteligencia emocional, o Wayne Dyer con sus zonas erróneas, nos decían, todo esto que nosotros sabemos y conocemos, lo que tenemos que hacer es ejecutar. ¿Y cuál es el decálogo para el cambio? Muy simple. Primero, sé diferente. Si sigues siendo la misma persona, si sigues siendo el mismo marquetero, si sigues siendo el mismo contador, si sigues siendo el mismo administrador, precisamente vas a ser el mismo y vas a ser uno más. Atrévete a ser diferente. Segundo, sé osado. Sé osado. Atrévete a hacerlo. No tengas miedo. Camina hacia aquello que probablemente tengas algún temor. No, me voy a equivocar. No, lánzate. Sé creativo. Piensa siempre en crear algo nuevo, en hacer algo nuevo. En no tener miedo, siempre digo, estudia tu competencia, domina tu competencia. Hace muchos años tenía un profesor que me decía, el día que tú te sientes en una clase, lo primero que tienes que hacer es mirar alrededor tuyo, sin el ánimo de minimizar, pero él mismo inmediatamente trata de comparar a tus compañeros, quién participa, quién habla, quién dice. Inmediatamente tú trata de adoptar un poquito de cada una de sus personalidades y utilízalos en favor tuyo, ¿no? En favor tuyo para crecer, para destacar. No existe idea tonta. Eso es algo fundamental en el cambio. Yo me acuerdo que decíamos, pero si sorteamos una de las ejecutivas de negocio que tiene, señor Emilio, ¿por qué no sorteamos por el Día de la Madre de repente una lavadora, una licuadora, una plancha? Si tenemos una empresa de venta de artefactos, decía yo, no, todo es válido. Y precisamente por el Día de la Madre, acaba de pasar el Día de la Madre, y a todos aquellos que nos repostean en las redes sociales, les hemos regalado su secadora, su air fryer. O sea, yo no he sido muy hincha de hacer esas cosas, pero también nos está funcionando. Y eso nos ayuda a crecer en redes sociales. Y precisamente los ganadores son nuestros primeros clientes, los hemos invitado a la clínica y ellos van a jalar más gente. Sexto punto, trabaja en equipo. Nunca ninguno de nosotros solo es más inteligente que todos nosotros juntos. Siempre acuérdense de eso. Jamás ninguno de ustedes va a ser más inteligente solo que trabajando con todo un equipo. Esa es una frase medular para el desarrollo. Delega funciones. Si tienes la oportunidad de delegar funciones, delega funciones. No te quedes, no te cargues solo el trabajo. Aprende a delegar. Los gerentes tenemos la obligación de empoderar a nuestros equipos. El mejor gerente es el que enseña a su equipo cómo hacer
para que pueda llegar a su puesto. No tener miedo que otro tenga la capacidad de llegar a tu puesto. Si llega a tu puesto, enhorabuena, porque el gerente tiene que apostar a ser un gerente general de repente. 8, cambia al que no cambia. Muy duro, pero muy realista. Yo soy una persona con mucha emoción social, emoción personal, pero si yo tengo un trabajador que no funciona, le doy una oportunidad. Le doy una segunda oportunidad, pero no hay una tercera oportunidad, señores. No podemos cargar con pesos que solamente nos están hundiendo. Y hay que cambiar también. Al que no quiere cambiar, hay que cambiarlo. Duro, pero realista. 9, siempre hay nuevos retos. Cuando tú creas que ya lograste, yo siempre decía a mis alumnos, y les digo a mis alumnos, oh, tengo mi meta, comprarme mi carro, ya lo logré, soy feliz, compré mi carro. Claro, cuando te compras tu carro, ya lograste tu primera meta, ahora cómprate tu casa, y luego tu casa, cómprate un carro nuevo. Pero cuando tengas el carro nuevo, querrás el nuevo carro, y cuando tengas el nuevo carro, querrás una casa más grande. Tengan ambiciones, pero tengan ambiciones que vayan lográndolas poco a poco. No se tracen metas demasiado altas, porque si se tratan metas demasiado altas, ¿qué sucede? Se frustran por no llegar. Trácense primero metas más pequeñas, como por ejemplo, terminar su carrera. Pero antes de terminar su carrera, terminar su ciclo bien. Y antes de terminar su ciclo bien, terminar su curso bien. Miren cómo pequeñas metas van a hacer que al final terminen su carrera, hagan su presentación de su tesis, una buena tesis, eso sí, ¿no? De ahí su maestría, y después de su maestría, poco a poco, mayores y mayores logros. Y por último, señores, algo que a mí particularmente me ayuda siempre en todos estos años que tengo trabajando, yo me divierto trabajando. Disfruto enormemente de mi trabajo. Y eso hace que creo, hasta ahora, me haya permitido tener cierto grado de éxito en los desarrollos que he tenido, en las empresas que he trabajado y con la gente con la que he podido trabajar, les he transmitido esto. Me divierto trabajando, lo hago feliz y se me pasa el tiempo bastante más rápido. Bueno, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes y ponerme a su disposición ante cualquier pregunta que pudiera surgir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Emilio. Muchísimas gracias por la excelente ponencia, interesante el tema que nos ha tocado. Y muy aparte de ello, ¿no? El tema que usted ha compartido con nosotros y finalmente también de alguna forma está ayudando, está contribuyendo a que nuestros estudiantes también puedan cumplir sus anhelos, sus metas de forma pausada, ¿no? Porque sabemos que todo es un complemento, ¿no? El ser humano realmente tiene muchas cosas en sí que cumplir por hacer, porque no solamente es la formación académica, sino también son las habilidades blandas que cada uno de nosotros podemos ir mejorando, ¿no? Y bueno, ahí está usted con el decálogo que ha compartido con los chicos a modo de un coach, que qué mejor que yo creo que alguien externo a nuestra Casa Superior de Estudios se lo pueda decir a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por cada una de esas palabras a nuestros estudiantes y al público asistente el día de hoy. Bien. Bueno, como sabemos, el licenciado Emilio, seguramente usted ha podido visualizar en la cajita del Zoom que tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar, pero también tenemos algunas preguntas que algunos asistentes vía Facebook Live nos han hecho llegar. Entonces, voy a compartir con usted algunas de las preguntas que hemos ido recopilando, que hemos ido filtrando para poder hacérselas llegar y luego usted de repente pueda absorber alguna de estas dudas. ¿Bien? La primera pregunta que hemos recolectado, hemos filtrado, por así decir, sería, ¿no? Según la Cámara de Comercio de Lima, solo el 25% de las organizaciones en Lima están sistematizadas. ¿Cómo considera usted que la analítica de datos contribuye a los estudios de marketing y entendimiento del mercado? Aunque es bastante estructurada la pregunta, pero bueno, puedo concretarla en algo muy, muy simple. La analítica de datos, ¿cómo contribuye al desarrollo? Primero, yo estaba mencionando en algún momento de la ponencia, decía que la información es la parte fundamental en las organizaciones. Conseguir data, conseguir información. Normalmente siempre delegamos al área de sistemas. El área de sistemas nos provee de data, nos provee de información, nos provee del conocimiento, pero generalmente nos provee el conocimiento propio, interno. Pero por ello mencioné de la importancia de contar con buena inversión en investigación de mercado, ¿no? Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad, existen en el mercado aproximadamente 8 empresas dedicadas a la investigación de mercado,
y uno de ellos era Arellano, que era muy caro, y se los digo, muy caro. Y anteriormente no se decidió invertir en ellos, no, que era muy caro. Pero ¿por qué es caro? A veces no necesariamente uno dice, no, porque es caro, es bueno. Bueno, en este caso sí funciona. Yo tengo que mirar experiencias ajenas para poder comparar si funciona. Dos empresas del mismo rubro que la mía, dos clínicas importantes trabajan con ellos y les va bien. Y yo mencionaba lo anterior, tengo que replicar ciertas experiencias donde es necesaria la inversión. Por eso que la información, la data y la analítica que ellos nos dieron nos permitió también hacer movimientos cruciales en la organización, ¿no? Ok, claro, ¿no? Como usted lo decía durante su ponencia, ¿no? Hay que invertir en los mejores, ¿no? Y entonces ustedes, desde el punto de vista de analizar a tantas empresas que se dedican a la investigación de mercados, decidieron apostar, pues, por Arellano, ¿no? Que, claro, nosotros también, seguramente, en estas clases, también tocamos algunos temas, tomamos referencias como parte de las fuentes bibliográficas que utilizamos durante nuestras ponencias en las clases. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a irnos con otra pregunta, licenciado. Por ahí alguien nos hace una pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cuál considera usted que debe ser la visión de las organizaciones de salud de cara a la industria 4.0? Bueno, la industria 4.0, la industria en línea, las organizaciones en línea. Las empresas de salud tienen que visionar en la tecnología, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar permanentemente dispuestos al cambio. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es nuestros equipos de tecnología de imágenes, ¿no? De cara a lo que se nos viene para nosotros, si nosotros no damos, además del servicio bueno en la parte médica, el servicio en tecnología interna, como por ejemplo un resonador, una torre laparoscópica, un ecógrafo, puede ser igual aparentemente en todas las marcas, pero en este caso nosotros hemos apostado por una tecnología de más alto nivel, una tecnología que pueda, por ejemplo, ya no tengo que estar cargando por la calle con mis imágenes, sino automáticamente termino de pasar, se hace la resonancia y por correo electrónico ya está teniendo usted en casa inmediatamente las imágenes y con eso puede ir a la consulta médica o puede, por último, irse a cualquier médico, no necesariamente a nuestra clínica, para que usted pueda pedir una segunda opinión, por ejemplo, ¿no? Eso es parte del adaptarnos a esta tecnología, ¿no? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Luego, también hay otra pregunta que nos dicen, ¿no? Esta pregunta es recolectada por medio del Facebook, y nos dicen, ¿hubo alguna estrategia que establecieron en la clínica y que luego no funcionó? ¿Cómo pudieron superar si no funcionó esa estrategia? Sí, es lo bueno de haber tenido estrategias que no han funcionado es que podíamos corregir algo, ¿no? O sea, el éxito no ha sido permanente, al contrario, han habido crisis y han habido situaciones críticas en las que, por ejemplo, una de las cosas que no funcionaba en algún momento era el manejo de la parte de admisión, ¿no? La admisión hospitalaria es muy importante. Cuando la admisión hospitalaria dependía de un área, con todo el respeto de los administradores, y yo soy administrador de profesión también, dependía de los administradores, no funcionaba. Necesariamente debía depender del área de marketing, porque el área de marketing es más creativa y se preocupa más de la calidad de servicio. El administrador es más frío, más directo, te ve el número. Entonces, en una época funcionaba directamente manejado por la administración, una gerencia financiera específicamente. Entonces, no caminaba. Pero cuando se pasó todo esto a manejarse por el área comercial y estratégicamente por la persona de marketing, bueno, enormemente mejoró, ¿no? Esa es una de las cosas que tuvimos como una crisis, o no voy a decir que fracaso, como una crisis en algún momento y que ahora se ha convertido también en una potencia en la clínica, ¿no? Hey, excelente, excelente. Bien, tenemos otra pregunta más del Facebook. Bien, que vamos a enlazarla con otra pregunta más del Zoom. Nos dicen, buenas noches, una pregunta. Creo que no es inherente al tema, pero ¿qué quiere decir cuando se refiere a un valor agregado? Yo creo que de repente muchos podemos entenderlo, pero alguien nos está haciendo esa pregunta. Y a la vez también tenemos otra pregunta de un estudiante de primer ciclo que nos dice, ¿cuáles considera que son las habilidades más importantes en nuestra formación profesional? A ver, dos preguntas interesantes. Valor agregado, una palabra que se utiliza con mucha ligereza a veces, ¿no?
el valor agregado. Vengo con valor agregado, llego con valor agregado. Yo todos los días entrevisto a mucha gente. Hoy día, justo en la mañana, estaba entrevistando porque estoy buscando a una persona que se incorpore al equipo para manejarme la parte de diseño. Y justo le dije eso, ¿no? Cuéntame ya, veo tu currículum, veo toda tu información acá, pero dame, ¿qué valores agregados aportas acá a la organización? Y me miraba y hasta ese momento no sabía responderme la chica, probablemente que todavía por eso no he tomado la decisión. Valor agregado es todo aquello que, además de lo que tú haces, aportas. Por ejemplo, yo voy todos los días a mi trabajo, cumplo a las 8 de la mañana, trabajo hasta las 5 de la tarde, entrego mis reportes, entrego mis informes, cumplo con lo que me dice la organización. Ok, soy una persona correcta, soy una persona que hace bien su trabajo. Pero ¿qué pasa si además de eso, a mediodía, de repente, me doy una escapadita, en el caso de la clínica, y me voy por la admisión y de repente por ahí apoyo a la gente de la admisión con el personal que está esperando para que sean atendidos en consulta y ofrezco mis servicios de señora, la acompaño hasta donde está el médico? Esos son los valores agregados. Todas esas cositas que salen de tu esquema tradicional de tu día a día. Todo aquello que tú puedes hacer diferente, donde tú marcas la pauta frente a los demás y donde los demás te quedan mirando y te dicen probablemente la frase más incómoda que puede suceder es: mira qué patero, mira qué sobón, ¿por qué hace eso? Eso puede incomodar a algunos, pero de verdad, si tú lo haces con sentimiento, con amor, con cariño hacia tu organización, esa persona a la larga, que puede parecer sobón o que puede parecer patero, que puede parecer ese franelero de los gerentes, se puede convertir en un gerente pronto. Lo hizo con esa visión, porque dio ese valor agregado. No porque lo vean, lo hizo porque quería. Eso es muy importante. Y por otro lado, en cuanto a las habilidades, ¿qué habilidades deben tener? Ya lo mencioné prácticamente antes, ¿no? Primero que nada, en una organización hay que trabajar con la verdad, ¿no? La verdad, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con la honestidad, que no debe ser una obligación que la gente sea honesta, debe ser inherente a nosotros. La honestidad debe ser propia de cada uno. Lo otro, perseverancia. Puntualidad que no deberíamos ni siquiera discutirlo. La puntualidad es medular, así como la honestidad, la puntualidad. Y lo otro es saber trabajar en equipo. Por eso creo que las organizaciones como las universidades deben presionar mucho para el trabajo en equipo, que aprenda la gente a trabajar en equipo, que entiendan que en las facultades de las universidades es muy importante los trabajos en equipo. ¿Por qué? Porque la vida es en equipo, la vida no es solo. Cuando tú te enfrentas al trabajo y te enfrentas a la vida, no estás trabajando solo, no haces solo un proyecto, no haces solo un desarrollo. Todas las cosas que hagas a la larga va a ser entre un grupo de personas, ¿no? El éxito probablemente se lo puede llevar un jefe en algún momento, porque va a pasar y va a ser duro, pero nunca nadie va a quitar cuando hizo el trabajo en equipo. Por eso lo mencionaba antes, nunca ninguno de nosotros solos es más fuerte que todos nosotros juntos, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por ello, ¿no? A mí, la verdad, también dentro de la ponencia, cuando usted hablaba sobre la parte del coach que le menciono, hubo algo que me llamó mucho la atención y que creo que de alguna forma también lo copio, ¿no? Usted mencionaba, ¿no? Hacer las cosas que a uno le gusten, que a uno le apasionen, ¿no? Entonces, si a uno realmente le apasiona algo, no es porque uno lo haga por quedar bien con alguien, sino que es porque realmente amas lo que haces, ¿no? Entonces, así es. Hay que sentir que lo que estamos haciendo es lo que verdaderamente nos apasiona, nos gusta hacer, y ni vamos a sentir que estamos trabajando, como seguramente es su caso y el mío, y de muchos de los que estamos aquí presentes, seguramente. Seguro que sí. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta, tenemos muchas preguntas, ¿no? Por ahí alguien me hace la pregunta, ¿no? Sobre cómo, de repente, qué otras opciones podemos utilizar para poder hacer un estudio de mercado de manera económica, pero que hay una pregunta también que me ha llamado mucho la atención, y dado que estamos hablando justamente de los servicios y también el tema de la experiencia que usted tiene de trabajar en laboratorios, en clínicas, entonces me voy a dar ese pase de poder hacerlo, con su permiso. Entonces, nos hacen la siguiente pregunta, nos dicen: la calidad en los servicios médicos se mide en base a enfermedades curadas. ¿Cómo impacta el rol de las empresas farmacéuticas que a través de la receta médica orientan la elección de los fármacos basados en los intereses propios y no en los de sanar al paciente? ¿Cree usted que se observe alguna falta de ética en algunos médicos? ¿Cómo de repente al identificar ese tipo de casos
Se ha buscado de repente mejorar la calidad del servicio dando frente a la cara del paciente? Muy buena pregunta y sonrío porque, a ver, creo que la vida me ha conducido a poder llegar a esta parte de mi vida donde ahora trabajo en una clínica. Y yo he estado del otro lado, ¿no? Durante 30, más de 30 años de mi vida he trabajado en el mundo farmacéutico. Yo empecé como visitador médico en un laboratorio farmacéutico y llegué a escalar posiciones hasta llegar a ser gerente general en varias organizaciones. Y, bueno, ya usted mencionó mi CV. Cuando hemos llegado a la clínica, estamos viéndolo desde el otro lado y sí es cierto, no se puede tapar el sol con un dedo. La ética, lamentablemente, en muchos casos se perdió. Eso fue también una suerte de vendetta causada por los laboratorios mismos. ¿Por qué? A ver, existen en el mercado farmacéutico peruano aproximadamente 250 laboratorios que existen actualmente comercializando productos farmacéuticos. Medicina, para decir específicamente las cosas y puedan entenderlo. De estos 250 laboratorios que venden medicina, por ejemplo, vamos a poner un nombre de un medicamento muy conocido, el naproxeno, ¿no? Que el naproxeno es un medicamento para calmar el dolor. Vamos a poner el nombre de marca por antonomasia, por historia, es el Apronax, conocidísimo el Apronax. Entonces hubieron 20 laboratorios que sacaron también naproxeno en el mercado. Entonces, ¿cómo hago yo que el médico me recete mi naproxeno, mi marca que yo he lanzado? Y ahí viene un poco lo que mencionaba con la ética. El visitador médico habla con el médico, conversa con el médico, le explica al médico qué cosa recetar, qué cosa utilizar, pero también hay ciertos apoyos que hacen al médico, ¿no? Si usted me apoya con este producto, doctor, nosotros también lo apoyaremos con algún curso, ¿no? Que es una suerte de coima, para ponerlo así de repente como una palabra, pero esto ahora se ha limitado precisamente por las leyes. La DGMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ahora está velando por esto, además de Indecopi, y ya no se puede prescribir marcas. Por ley, los médicos están obligados a prescribir los medicamentos como DSI. ¿Qué cosa significa DSI? Denominación Común Internacional. O sea, solo pueden poner el nombre genérico en la receta. De esta manera se evita precisamente que hayan estos compromisos o prebendas que pudieran tener los médicos con ciertos medicamentos. ¿Y cuál es la obligación de la clínica? La obligación de la clínica es tener tres opciones. Y eso es una condición que nosotros manejamos. Tener un producto de referencia, tener un producto de costo intermedio y tener producto genérico. De manera tal que el usuario, a la hora de prescribirle al médico el medicamento indicado, como DSI, el usuario pueda tener, a ver, me han mandado el naproxeno. ¿Cuál opción tengo en la farmacia? Tiene el de marca que cuesta tanto, tiene uno intermedio que cuesta tanto y tiene el genérico que cuesta tanto. ¿Por qué cuesta uno más que el otro? Eso ya es un tema de otra ponencia que espero que algún día haya la oportunidad de conversarlo, porque es un tema muy álgido, muy complejo y muy detallado, donde tiene que ver ahí la estrategia de mercadeo. No es lo mismo lanzar un producto sin marketing que con marketing. Los costos precisamente hacen que los medicamentos suban, ¿no? Por el marketing, por la inversión. Ok, muchísimas gracias, licenciado Emilio. Y bueno, ya que usted mismo se ha ofrecido a venir a otra ponencia más de modo público, invitamos a que en algún otro momento también pueda participar con nosotros de otro webinar. Y con todo gusto. Algún tema que usted mismo nos pueda sugerir. Bien, hay más preguntas, pero la verdad, el tiempo, como lo dije al inicio, es nuestro peor enemigo. Y bueno, chicos y todos, a nuestros docentes, a nuestras autoridades de la universidad, agradecerles por esta cita que se han dado ustedes el día de hoy, nos han brindado gran parte de su tiempo, que estamos seguros pues que para todos el tiempo es muy importante, y también agradecerles por haber compartido este evento en redes sociales. Como saben, el día de hoy hemos tocado el tema acerca del marketing de una empresa de servicios post-pandemia. Y bueno, siempre por favor los invitamos a que ustedes puedan visitarnos en nuestras diversas redes sociales. De repente, licenciado Emilio, quizás usted quiera dar algunas palabras de despedida, de repente a manera de cierre de nuestro evento para todo el público asistente que nos visita a través del Facebook Live y a través de la plataforma Zoom, por favor.
Oh, muchísimas gracias. Primero nada, el agradecimiento a ustedes, a la Universidad de Ciencias y Humanidades, a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, por permitirme compartir un poquito de esta experiencia. Quiero darle un agradecimiento muy especial a mi amigo, el profesor Luis Renzo Boceta Gardel, amigo de toda la vida y una persona con la que hemos podido caminar mucho juntos en el aprendizaje. Y lo único que me queda decirle a todos los presentes, si son alumnos, perseveren, ¿no? No hay cosa más importante en la vida que perseverar. Pónganse metas pequeñas, pero retadoras. No se pongan la gran meta que no lleguen. Pónganse metas que poco a poco van cumpliéndolas. Y así no se frustran y las van alcanzando. Y nada, mucho esfuerzo y muchas buenas vibras para todos. Muchísimas gracias a usted, licenciada Emilia. Muchísimas gracias. Palmas para nuestro ponente. No, a ustedes las gracias. Las palmas a ustedes. Gracias. Lo que vamos a hacer en este momento, de repente vamos a salir un poquito de protocolo, pero voy a pedir a todos los participantes que están en este momento, bueno, lamentablemente no vamos a poder pedírselo a los que están conectados vía Facebook, pero a todos los que están mediante la plataforma Zoom, les voy a invitar a que puedan encender sus camaritas para que la licenciada Erika Salazar, que es la asistente de facultad, pueda tomar la foto del recuerdo. Bien, chicos, a algunos de ustedes ya les avisé que iba a haber fotito, por favor. Vamos con la primera pantalla. Muy bien, vamos a la segunda. Ay, chicos, sonrían. Listo. Listo, tercera. Marta. Con la quinta pantalla. Prenda sus cámaras, por favor. Y vamos a esta última. A ver acá, vamos terminando. Y la última. Listo. Muy bien, profesora, ya estamos listos. Bien, muchísimas gracias, Erika, por habernos ayudado con las respectivas fotos del recuerdo de este evento. Muchísimas gracias, licenciado Emilio. Y bueno, desde este momento déjenme invitarlos, por favor, al próximo webinar que vamos a realizar el día 22 de junio con un tema bastante importante, bastante interesante, que corresponde pues el tema que vamos a tener van a ser experiencias latinoamericanas con relación a la aplicación de las NIF en las MIPES y en las REMIPES. Entonces vamos a esperarlos a cada uno de ustedes también el día miércoles 22 de junio a partir de las 6 de la tarde. Bien, los esperamos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes en nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, en nombre de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias, hasta luego, gracias, nos vemos.